Bueno, hoy para mí eh, es un gusto poder entrevistar a Bullrich, a Patricia Bullrich. Hace rato que queríamos esta entrevista y es bueno que los políticos den entrevistas. Eh, la idea de esto no es ni atacar ni nada, simplemente es hacer nuestro trabajo, que nuestro trabajo es preguntar. Y tampoco tenemos un listado de preguntas, queremos que esto sea una charla, ¿Mm? como las dudas que tenés vos y que te gustaría preguntarle a Bullrich. Bueno, es eso. Patricia, muchas gracias por tomarte el tiempo para charlar un rato. No, gracias a vos por, por esta entrevista, gracias. Bueno, bueno yo te, te decía anteriormente que al principio quería romper un poco de mitos. Que hay sobre vos. Porque hay muchos. Mm. Y el principal es el de tu juventud. Sí. Que se te asocia con montoneros. Entonces, yo quiero que, que rompamos, ya terminemos con eso. O, de última, hablar de cómo fue esa transformación de militar, quizás eh, en una agrupación peronista, a pasar a un. Eh, a un, a, al republicanismo? ¿A lo republicano? ¿A lo liberal? Bueno, sí, sí, la verdad es que sí, yo empecé en la Juventud Peronista, nunca estuve en Montoneros, pero sí en la Juventud Peronista. Perdón, y... entonces podemos romper eso de que Bullrich perteneció a Montoneros, porque hay una foto dando sí. vueltas por ahí. No, nunca estuve en Montoneros, estuve en la Juventud Peronista. Bien. Eh, y lo he aclarado muchas veces, pero bueno, como, como vos bien decís, los mitos son mitos y no son fáciles de romper. Pero bueno, igualmente la Juventud Peronista tenía como una especie de cosa de, de idolatraba a Montoneros. No es que no tuviera ninguna ligazón, tenía una ligazón sentimental, pero el paso de, de, a la organización, Montoneros yo nunca lo di. Eh, yo, la verdad, es que los primeros años que estuve en la juventud peronista sentía que era como eh, la idea de que el mundo se cambiaba eh, de, de la noche a la mañana, que no había historia, que no había continuidades, que el sol, la sola voluntad de un grupo te cambiaba un país. Eh, una cosa digamos, cuando uno la mira en perspectiva, perspectiva bastante ignorante, ¿no? Y, y después, empe después empecé a analizar eh, cuando empecé a sentir algunas cosas, cuando me tuve que ir del país y sentí que eh, lo que yo pedía, cuando vino el golpe militar, lo que yo pedía era Estado de Derecho. Entonces empecé a pensar, ¿y el Estado de Derecho qué es? Nosotros nunca... Eh, habíamos respetado demasiado el Estado de Derecho, ¿no? Es decir, eh, al revés, eh, pensábamos que eh, uno llegaba, se instalaba en el poder y, y se instalaba, no había yeah. ni Congreso, ni democracia, ni todo eso, era, eran como cosas burguesas. Entonces, además, nosotros éramos peronistas no peronistas, porque éramos peronistas que no creíamos mucho en Perón, ¿no? Creíamos que Perón. Era como un instrumento, una especie de caballo de Troya para llevarte a otro lado, ¿no? Eh, entonces eh, creo que bueno, ahí empecé a entender, y, y ahí yo tomé distancia, salí del país, me tuve que ir del país, y ahí empecé a entender el valor de ciertas cosas que para mí eran como poco importantes o despreciables, el valor de la democracia, el valor del Estado de Derecho, el valor de que en vez de que te hagan desaparecer, te metan en una cárcel, haya un proceso, haya un juez. Eh, y, y ahí comen, comencé a entender eh, y a la vez también a estudiar eh, todo lo que habían sido los, los procesos autoritarios, eh, los procesos que de alguna manera nosotros veíamos como los que habían cambiado la vida de la gente o la historia, uh -huh. te das cuenta que no era así que Cuba no era así, que la Unión Soviética no era así, que eran todos procesos de, de sometimiento, de sumisión de la gente, de, de construcción de modelos eh, autoritarios. Y ahí empecé, tuve la posibilidad de tomar distancia de la Argentina, de viajar, de empezar a conocer procesos en democracia, por ejemplo, la España de la transición. Claro. Eh, México, que a pesar de ser un país de partido único, tenía eh, mucho espacio para el debate, para la conversación, eh, se podían pelear y, y, y no terminaban como en la Argentina, eh, a los tiros o las balazos. Y, que, y empecé a estudiar en los procesos y la, lo que significaba aquellos procesos que habían llegado por la violencia y que de alguna manera... Eh, después lo que hacían era instalar esa violencia en, en el poder. Y ahí comencé un lento proceso de, de cambio, eh, sobre todo de valoración de estos de ciertos valores liberales, para decirlo de alguna manera, de la democracia liberal, eh, que yo había despreciado, que no, 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 no me parecían importantes. Yo cuando empecé a trabajar en la juventud peronista, Nunca se me ocurrió una carrera de política, era como que nosotros éramos, eh, no, no éramos políticos, no se nos ocurrió ir al Parlamento, éramos como, eh, pensábamos en que, como te decía antes, en la revolución, no pensábamos en la política, la política era como algo que estaba ajeno a nosotros. Entonces, eh, ahí empecé a, 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 a valorar es, 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 esos, esos valores y bueno, fue muy importante. Y, y también, no sé si no te, no te lo quiero hacer muy largo, pero. Sí. ¿también, sí igual, ¿también no hay tú? problema, Patricia, porque, a ver, esto es una charla y, y del otro y, lado hay muchos jóvenes, y, jóvenes, así que está bueno que escuchen y que entiendan, porque eso que estás contando lo estamos viviendo hoy en día. Y eso que estás claro. contando, perdón el ex abrupto, hay pelotudos de 60, 40 años, de 50 que todavía lo siguen teniendo en la cabeza y muchos están en el poder hoy. Claro, exactamente. Bueno, y después me pasó, me pasaron cosas, experiencias, ¿no? Sí. Por ejemplo, eh, nosotros desde, desde todavía, si bien yo estaba en un proceso de cambio y de alejamiento de lo que era eh, este, esta, esta conducción, además de, de toda la conducción de la JP y de los montoneos que se rajaron del país y dejaron a todo el mundo en banda, ¿no? Sí, perdón, y, claro, paréntesis, no sé. y muchos después tranzaron con Macera, pero esa es y, otra historia. Y muchos tranzaron exactamente, muchos tranzaron con Macera, entonces eh, me acuerdo una vez que estaba en una marcha eh, que España estaba, yo había ido primero a México, después a España España estaba en un gran proceso de transición ¿sí? imagínate había muerto Franco en el 75, esto era el 77, 77, y estaba todo el gran pacto de la Moncloa de, de Adolfo Suárez. Y en ese gran pacto de la Moncloa de Adolfo Suárez, me acuerdo que se movilizaban, ¿no? La derecha, la izquierda. Y eh, Entonces yo dije, bueno, ¿a dónde voy yo? Ah, porque nosotros empezábamos a hablar de lo que estaba pasando en Argentina. Y empezamos a hablar de, de que en la Argentina se violaban derechos humanos. En ese momento las las dictura, dictadoras reconocidas así por, por los europeos eran la chilena y un poquito lo uruguayo. La argentina no, porque además el Partido Comunista Argentina estaba muy cerca. Eh, sí, el Partido de la Comunista dictadura. Argentina entonces, apoyaba a, a Videla. Después se olvidaron. apoyaba a Videla. Después se olvidaron, claro. Se olvidaron, claro. Entonces, entonces era como que la, lo nuestro digamos, los interlocutores reconocidos en, en el mundo, eh, estaban a favor. Entonces, habían generado como que en la Argentina no pasaba nada. Y, y entonces me acuerdo que voy a una movilización y digo, bueno, ¿dónde voy? ¿A qué movilización voy? Bueno, la del Partido Socialista Obrero Español, porque era como que nosotros sentíamos que estábamos como más cerca de ellos que de lo que podía ser el, el, la derecha, digamos, que todavía no existía el PP, era una derecha más... Eh, franquista, ¿no? Y, y entonces esta, estaba la preparación del Mundial y nosotros queríamos contar lo que pasaba en la Argentina. Entonces habíamos hecho unos libritos que tenían una pelota con un alambre de púa tapando diciendo que la Argentina, qué estaba pasando en la Argentina. Eh, y entonces me voy a la movilización del Partido Socialista Obrero Español, miles y millones de personas jóvenes, ¿no? enorme la manifestación y éramos un grupito como de cinco argentinos, todos jovencitos, eh, con unos papeles que decía no boicoten al mundial de fútbol eh, porque en la Argentina hay una dictadura eh, y la firmábamos Juventud Peronista. Nos sacaron, no ¿Sabés cómo nos sacaron, perdón de la palabra, cagando, fascistas, váyanse de acá, fascistas, acá no, no, ándate a la plaza de Toros, que ahí están los fascistas, nos decían. Claro, claro, imagínate, en Europa, la voz autorizada eran, nosotros éramos fascistas, los peronistas para, para los socialistas europeos y los socialistas en ese momento españoles, éramos fascistas. Eh, así que bueno, y después me pasó otra, peor todavía. Eh, estando, yo seguía con esa campañita contra, contra la, el mundial de fútbol sí. y voy a Roma, ¿no? Me voy a Roma. No tenía un mango, no habíamos ido era la Argentina, sin un peso partido por la mitad, ¿no? tratando, trabajábamos de lo que se podía, viste, vendíamos ropa, vendíamos muñequitos, lo que sea, cualquier cosa hacíamos. Eh, y, y entonces me voy a, a Roma a, a tratar de plantear esto también entre los grupos eh, que, que había en, en Roma, los partidos políticos. Roma era un despelote como siempre, ¿no? Nosotros somos bien italianos, nuestro sistema político es bien tano, viste que no se entiende nada. Sí. Bueno, eh, y entonces eh, yo estaba en una pensión de mala muerte, no tiene un mango. Eh, y entonces dejo la noche un libro que no sé quién me lo había regalado en España, que era un libro de Perón. Entonces cuando llego a la noche, estaba la señora que atendía adentro del, de, de mi cuarto con el libro en la mano. Yo dije, uh, voy en cana, acá voy en cana. Dije. Voy en cana, me llevan, me, me deportan a la Argentina. Esta me manda en cana. Y entonces la señora me agarra, me abraza y me dice, yo también soy un fascista. Yo me quería matar, ¿viste? Me quería matar. Fue una, fue una cosa increíble, increíble, increíble que todavía me, me, me acuerdo y así como te sale la risa, te reís. Entonces, bueno, todas esas cosas... Empezaron como a generarme una, una, una transformación, la distancia, yeah. Europa, las democracias, ¿no? Se eh, la ve muy diferente a Argentina cuando, está, cuando no estás en el quilombo, ¿no? Y cuando te alejas cuando yeah. te alejas a mí también me pasó cuando murió, murió mi hermana en el año 83, yo tuve que ir a Francia, porque murió en Francia, y claro, acá, viste, era era pim, pim, en el peronismo, y. Yo tuve que ir a Francia y cuando volví dije, gana Alfonsín. ¿no? Y voy a, a la unidad básica donde yo militaba, porque yo me salí de la JP, pero seguí en el peronismo. Hasta Seguías activa, claro. Sí, en un peronismo más racional, menos, digamos, ya no, digamos, tan fuerte o anti... Mm. Era como la vuelta a la democracia, entonces había toda una mezcla. Se habían amansado un poquito los muchachos, estaban más tranquilos. Claro, estaban más amansados. Algunos no, viste, porque estaba Herminio, pero no. No había, estaba como más amansado. Y, y entonces cuando vuelvo, digo, Ana Alfonsín, me querían matar. No. Y esa era esa, esa distancia, ¿no? te das cuenta de fenómenos que no los, que no los ves cuando estás muy adentro. ¿no? Y luego empezaste a ver el poder desde adentro, que es muy diferente hablar del poder y otra cosa conocer el poder y otra cosa más diferente es tener el poder. Totalmente, totalmente. Bueno, a mí me pasó que, que yo fui elegida diputada por primera vez en el año 93. Eh, cuando llegué a la Cámara de Diputados, lo primero que había en todos los pasillos es que se había votado la ley de patentes y que habían pagado millones de dólares de coima por esa ley. Yo no podía creer, porque en definitiva, yo no, yo no venía de un peronismo político, yo había estado en la JP que tenía una cosa eh, muy dura en cuanto a la democracia y la violencia, pero que no tenía esa cosa de la corrupción, ¿no? Éramos, era, era como un idealismo claro. violento, para definirlo, ¿no? Entonces, eh, yo cuando escuchaba eso, cuando escuché eso, no podía creer. Pero, ¿cómo? ¿Qué es? ¿Que le pagan una ley? Y era todo, todo, todo así como subrepticio en los pasillos, ¿no? Eh, y bueno, y ahí me tocó... Vivirlo en carne propia, cuando fue eh, de todo el, el tema de Shabrán, claro. de la ley del correo, que era una ley a medida, y ahí es, digamos, yo empecé ya a darme cuenta de todo lo que pasaba ahí adentro, ese poder que todo se compraba y todo se vendía, eh, una cosa muy, muy fea, eh, y ahí es donde con este tema de. De Yabran es donde yo digo, no, yo acá no quiero estar un día más, eh, esto es enriquecimiento de la gente, empobrecimiento de enriquecimiento de los políticos, empobrecimiento de la gente, eh, y bueno, pegué el portazo y me fui. Nunca más volví. ¿Vos sabés que yo, cuando a mí me dicen Bullrich, el primer recuerdo que tengo tuyo, que después con el tiempo me acordé que te había visto, yo siendo muy pequeño... Fue una señora discutiendo con un hombre, pero muy vehemente, y lo señalaba y le decía. En el programa de Mariano Grondona, ese hombre era Hugo Moyano. Sí, sí, y era la primera vez que alguien se le paraba, no de mano, pero sí, se le paraba con la verdad a, a Hugo Moyano. Y una mujer encima. Sí, yo fui la primera. Ministra de Trabajo de la Argentina. Cuando llegué me mataron, me hicieron unas editoriales terribles, diciendo cómo puede ser que Patricia Bullrich era, era profesional, todo, pero no, nada, era el que se había ido, no, no tenía ni colegio secundario, pero bueno, en, en mi caso, por ser mujer y por no ser abogada laboralista, tener una profesión en ciencias sociales, me mataron las editoriales De La Nación, de todos lados Y me acuerdo que vino eh, El de la revista 23, de La Nata sí. eh, Entonces me sienta el periodista enfrente Y me dice ¿Cuánto es el salario mínimo? Entonces yo le digo ponerte vas a la puta que te parió <laughs> Entonces Me dice, vos te crees que yo no sé Le digo, vos te crees que no, yo no sé Me estás tratando como una estúpida Yo no claro. te voy a aceptar eso porque me estás tratando como una tonta. Yo no tenía la más puta idea cuánto era el salario mínimo, porque yo venía de las cárceles, de, de ser secretaria de política criminal. Entonces dije, si yo le llego a decir que no sé cuánto es el salario mínimo, van a decir que cómo van a poner de ministra de trabajo una persona que no sabe cuánto es el salario mínimo. Entonces le dije, tapa de mi primer tapa como ministra de trabajo, ¿cuánto es el salario mínimo para la ministra? Tapa, me puso la nata, divertido. La puta que lo parió. <laughs> así que así, arran así arranqué, así arranqué, así arranqué. Eh, bueno, siempre medio obviamente. Sí. Y sí, esa, esa parte bueno, como ya no fue. Sí, perdón, perdón, seguí, seguí, seguí. No, no, te te digo, yo ya estaba, yo ya no podía más con, con los paros, con el sindicalismo, con, con las cosas que te pedían, con que ellos siempre te pedían que vos cambies, Y ellos no cambiaban nada, te trababan todo. Eh, por eso, cuando fue el gobierno de Macri y algunos decían, no, con el sindicalismo arreglamos todo fácil, yo le decía, no seamos ingenuos, que arreglan mientras estás en campaña y después te piden todo y te piden que no cambies nada. Es decir, en vez de ser cambiamos, tenés que ser sigamos. Claro. Eh, eso es importante y, lo, que, lo que estás contando, pero para no adelantarnos al gobierno de Macri, sino cómo. Eh, ¿Cómo se maneja Hugo Moyano? Porque es verdad, a ver, si vos le preguntás, me ha tocado que me han parado camioneros en, en la calle, me han dicho, presto, vos hablas muy mal de los camioneros, si tenés que dividir una cosa son los moyanistas, los moyanos y otras so cosas somos nosotros los camioneros, yo no quiero saber nada con esa gente. Y ahí empecé a tomar conciencia, porque la mayoría de los camioneros no lo quieren, lo aborrecen, mm. pero este tipo tiene mucho poder. ¿Cómo, ¿Cómo se hace para parar a un tipo así, o aunque sea eh, no dejarte avasallar, pasar por encima con un tipo como Hugo Moyano? Bueno, yo esa vez que, que tuve ese debate, eh, que Mariano Grondona estuvo muy inteligente, porque nosotros seguíamos, 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 y Mariano Grondona dijo: Bueno, vamos a la pausa, y no fue nada la pausa, y seguimos discutiendo, discutiendo. Eh, y claro, el tipo se puso para atrás, así, y nosotros, yo le dije de todo. Yo no soy la Virgen María, pero vos sos un chorro, ladrón, ¿viste? Tienen toda la guita, le dije de todo, de todo. Eh, salí de ahí y dije: me van a echar del gobierno, porque yo soy ministra de Trabajo, a uno de los principales líderes sindicales con los que ten tengo que convivir, le dije cualquier cosa. Y salí y la gente me empezó a tocar bocina. Eh, me llamaban por teléfono, viste tenías esos celulares que todavía lo único que había era, era teléfono, te llamaban por teléfono, me llamó el presidente para invitarme a la casa a, a Olivos, eran como las diez y media de la noche, once de la noche, eh, y a partir de ahí fue una cosa impresionante, la gente me aplaudía por la calle, eh, fue, armé como una especie de rock star, una rock star porque me le había parado a este tipo. Entonces, era como, a ver, como que el sindicalismo siempre fue para las clases medias argentinas y para muchos trabajadores, como algo... Eh, muy, 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 de imposición, de brutalidad, de plata, ¿viste? de mostrar la pulsera de oro, el auto, toda la, la relojes la plata, grandes, ¿viste? porque Reloj, son muy, muy grasas, tienen que mostrar claro, lo que tienen. Todos los relojes, la cosa, claro. la guita, ¿viste? Entonces, decirle eso era como, como que la gente eh, lo sintió muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y hasta el día de hoy la siguen pasando esa entrevista. Y fue como para mí un antes y un después porque es lo que yo realmente creía y sentía. Eh, y, y creo que hasta el día de hoy esa pregunta tuya es una pregunta que no está resuelta. ¿Cómo se hace para gobernar un país cuando los gremios se te ponen en, en contra y te paran y te paran y te paran y te paran? Bueno, yo lo que les cuento siempre a los chicos es que... Obviamente de la Rúa no fue un santo y el, y el gobierno de la Rúa tiene muchas cosas criticables y repudiables. Pero también hay que decir que de la Rúa planteó una reforma laboral, se le pusieron los sindicatos en contra. Un grupo, el grupo Clarín, le pidió que le estatice una deuda que era privada. Tenías a un operador, esto me lo cargo yo, lo que estoy diciendo, un operador del régimen como es Marcelo Otinelli. Mofándose de la figura presidencial y debilitando la figura presidencial. O sea, tuvo muchos dardos muy fuertes de la Rúa. Pero totales, totales. Lo que pasa es que, bueno, de la Rúa tenía que haber tomado una decisión única, que era ya terminar con la convertibilidad, que no daba más, y no la pudo tomar. Eh, y entonces, a partir de ahí, todo fue, eh, digamos, un, una situación muy difícil, pero sí, paros generales, huelgas, toma de aviones, eh, la, todo el desastre de, de aerolíneas, que lo salvamos, pero que fue todo... Eh, y también un doble comando, ¿no? Porque había gran parte del radicalismo que apoyaba y otra gran parte del radicalismo que le hacía la contra. Bueno, yo siempre les digo a los chicos que, a ver... Y respeto a los radicales que levantan la figura de Alfonsín, pero yo no me puedo olvidar cómo Alfonsín le hizo el juego a Dualde. Y en ese momento, en ese momento fue duro, porque eh, Alfonsín tuvo una, una actitud de, de no, de, de, de no darle el apoyo que le tenía que dar. Otros radicales y todos los diputados radicales fueron todos eh, excelentes. Pero Alfonsín era como, yo, yo creo que era como. Decir, bueno, si a mí no me fue bien, no sé si le puede ir bien a un presidente radical. Ya de la rúa tenía como... Pero perdón, de la rúa un tipo que yo creo que fue uno de los tipos de los últimos años que más preparado estaba para ser presidente. Sí, un tipo muy preparado, un abogado sí. de primera, eh, un, una persona que había sido legislador, jefe de gobierno. Sí. Eh, pero bueno, la verdad es que la gobernabilidad en la Argentina, cuando no. Que, que solamente. que es el gran tema, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se gobierna cuando no gobierna el peronismo que te maneja los resortes de poder? Bueno, más rápido, Pero, más, más a fondo, ¿no? Más a fondo, me parece. Yo acá me anoté cuestiones básicas, puntos, no, no me anoté preguntas. Y ahora entramos al gobierno de Macri. Y yo creo que hay un sector social que está más enojado con Macri que con Cristina porque depositó muchas más esperanzas en Macri. Porque ya sabían lo que era Cristina y Macri le había devuelto las esperanzas, esper esperanzas que a algunos se, se les fue completamente y otros que todavía siguen ahí en la lucha y que si no será Macri será otro candidato pero que creen que hay una alternativa a todo esto. Empecemos desde el principio. Primero, ¿quién es Macri? Mira, yo creo que Macri es una persona que yo me he dado cuenta por conocerlo, que él, él, él buscó una vida distinta a lo que era quizás su destino de empresario, de... de, de de millonario, de, de gente de plata, para buscar algo más social, eh, algo distinto. Y creo que empezó con Boca, y después Boca le quedó chico, eh, después fue a la ciudad, y bueno, y después eh, siempre tuvo esta idea de, de yo tengo todo, a mí el, el país me dio todo, uh -huh. mi padre construyó en la Argentina un, un, un emporio, y, y hoy yo tengo que devolver, y siempre me pareció que tenía ese, ese sentido, ¿no? El sentido de eh, yo que tuve la facilidad de tener todo, tengo que, tengo que dar. Eh, y la frustración que ha tenido Mauricio por muchas cosas que no salieron, eh, verlo así frustrado, quizás porque por las dificultades, porque no es fácil gobernar a Argentina, eh, fueron muy fuertes, ¿no? Y hubo meses en los que estaba muy, le costaba mucho eh, entender que no, que, viste, que... La, no que se, desde se, afuera se, se, ve se ve más limpiar. lindo o se ve más fácil desde afuera. Y sí, y sí, eh. y sí. Pero yo creo que nuestro gran tema es esto que vos decís, ¿no? Es decir, la gente enojada, es, yo creo que ahí hay algo que hacia el futuro tenemos que pensar mucho, que es que nosotros representamos algo, representamos la libertad, la república, la iniciativa privada, la idea de, del mundo productivo, y, y esa representación es a la que le dimos más duro. Entonces, siempre, siempre uno, uno piensa que, bueno, yo que soy doctora en ciencias políticas, lo he estudiado sí. mucho también, eh, esta cosa de, que dicen los americanos de la consti constituency, ¿no? Eh, de, de lo que es tu base social. Es decir, a tu base social siempre tenés que atenderla. Eh, y nosotros fuimos duros, vimos tarifas, no bajamos el impuesto a las ganancias, y mantuvimos una política social que era decir, bueno, te saco vos para darte a vos. Eh, mm. En vez de hacer una política social quizás de más movilidad, de decir, bueno, te doy seis meses y a los seis meses te vas y te vas a laburar. Claro, como di dirían los, los liberales, eh, me suena por ahí un Miley diciendo Kirchnerismo de buenos modales en el plano económico. Sí, eh, yo creo que el, se hizo un planteo que, que quizás eh, fue así, ¿no? Es decir, bueno, hago, voy a a marcha moderada, uh -huh. los dos primeros años, y después que gano las del 17, eh, acelero la marcha. Y no es así. Hoy la noción del tiempo ya no es más como antes. Bien. Hoy la noción del tiempo es nada, no existe. Exacto. Cada, cada día. Entonces, todo lo que vos no haces al principio después te cuesta mucho más. Te repercute después, claro repercute después. Entonces cuando nosotros ganamos el 2017 eh, y después tuvimos el primer conflicto con la ley eh, de jubilaciones, ahí ya no nos levantamos más. Ahí bueno, vino abril 2018, ahí vino la crisis. ¿Vos y ahí creés ya... que eso fue el punto cúlmine del, de lo que de cambiemos? ¿O del macrismo, digamos? Yo creo que fue ahí nos quedamos sin poder político político al revés teníamos poder político pero no teníamos herramientas políticas perdimos la ma ya no nos votaban ya masa no nos votaba ya no nos votaban digamos era como que se nos desordenó el Congreso no no quedaba claro a, a dónde a dónde íbamos y, y eso repercutió en el mercado uh -huh. y veníamos con una recuperación económica que era como muy lenta viste era Así muy poquito, muy poquito, hasta que. Y todo eso basado en pedir plata. Eh, que es como, bueno, vos pedís plata para pagar los gastos fijos que tenés, uh -huh. te endeudas y en un momento te dicen, ¿y cuándo me pagas la tarjeta? Y ahí es donde se nos vino la primera caída que fue en abril de 2018. Hablaste. Que... Perdón. Seguí, 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 seguí. Mm -hmm. disculpa. No, 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 digo, ese fue como el punto de inflexión. Eh, y si uno lo piensa, se retrotrae en el tiempo, eh, tenía que haber sido 2016-2017, los años en los que cambiemos tenía que meter eh, primera fuerte en todos los cambios más importantes que queríamos hacer. ¿no? Se si habla del otro lado, seguramente hay gente escribiendo la tibieza de Macri. ¿Es la tibieza o es ojo con lo que haces porque el peronismo te está mirando? Porque con esa lógica, perdón Patricia, con esa lógica, bueno, cerramos el Congreso, cerramos todo y que gobiernen de acá al infinito el peronismo y nos dejamos de joder. Sin, de, sin olvidarnos de que obviamente hay gente que le marca por qué, por qué hicieron tal cosa, por qué hicieron otro. Por ejemplo, el tema de jubilaciones que vos estabas marcando. A ver, hoy con Macri el aumento jubilatorio sería superior. Y eso no es cero periodista, no es cero periodista oficialista del, del macrismo, digo, esa es una realidad, son los números. Sin embargo, hoy en el Congreso, más allá de lo que estamos viviendo actualmente, esta pantomima, más allá de esto, no veo a nadie quejándose ni llorando por los jubilados. Que le bajaron la jubilación por decreto, los aniquilaron. Inconstitucional, un toda una, una barra Sí, yo, yo no, no, no creo que fue tibieza. Me parece que la idea fue una, una estrategia de, de acumulación de poder, cuando en realidad lo que vos tenés que hacer es pensar que la acumulación de poder desde el otro, desde el peronismo que lo tenés enfrente, sí. siempre, siempre van, van a estar especulando a ver cuándo te pueden sacar el banquito. Entonces, eh, dos años en los que eh, vos acumulás el poder solo para ganar una elección y ganás el 2017 por perdés el 2019, no, no, no tiene sentido. Yo creo que, más que tibieza, yo creo que Macri hubiera ido más a fondo. Creo que. ¿No lo eh, dejaron? No, no es que no lo dejaron, pero había como un equipo que tenía una mirada más. Eh, más gradualista, ¿no? Más, más de vamos pasito a pasito, no vamos tan rápido. Yo, por ejemplo, eh, que digamos, nunca estuve en, en esas mesas chicas eh, y nunca estuve en, en la toma de decisiones, yo en el Ministerio de Seguridad dije, yo voy al paso que tengo que ir, porque Bien. yo vine acá y quiero cambiar. Si, si, no, si, si paso cuatro años desapercibida, es que no hice nada, es que no logré mostrar lo que quiero hacer. Entonces, eh, a mí me decían, bueno, pero si yo preguntaba, todos me decían que no. Entonces nunca pregunté. Y solo hablaba con Macri, claro, y hablaba con Mauricio, y Mauricio siempre me decía, vamos, 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 vamos. Así que, yo creo que, digamos, eh, un ministro, yo creo que muchos ministros quizás trabajaban mucho esta idea de, bueno, pero me están diciendo que vaya más lento, yo no quiero, bueno, mandate viejo, claro. preferible mandate, mandate y andá y andá, porque es así como se construye un gobierno, con gente que, que tiene claro a dónde quiere ir y, y que y que lo piensa, ¿sí? tenés escollos, cómo los, cómo, cómo lo, los pasás, como los superás, de qué manera te parás, pero eh, yo estoy convencida que si nosotros hubiéramos Mandado un gran paquete de reformas al principio, hubiéramos tenido muchísimas más posibilidades de las, que después, de las que después tuvimos, ¿no? Que bueno, lamentablemente, después ya fue más difícil. Ahora entremos, vos, ministra de Seguridad. ¿Vos mm. sabés que cuando. A mí, por mi trabajo, me ha tocado viajar a diferentes provincias mm -hmm. y la gente putea a muchos ministros de, de Cambiemos, pero a vos te levantan. Dicen, ah, no, pero Bullrich es otra cosa. O dicen, lo mejorcito que tuvo el gobierno fue Bullrich. Hiciste una muy buena gestión y, y, y seguramente lo, lo, lo ves a eso en la gente, ¿no? Eh, la verdad que sí, la verdad que sí, porque, porque nos jugamos a cambiar un paradigma, porque fuimos Cambiemos. Mm. Yo creo que... Cuando cuando vos tenés un paradigma que vos sabés que es contrario a lo que a lo que vos querés querés para para tu gente, ¿no? Que la ley sea respetada, que, que haya orden, que no te maten por, por, por cualquier cosa, que claro. te las hace las paga, que la víctima tenga derechos, que, que si a un si un policía hace las cosas bien eh, no termine preso, bueno montón de, de conceptos que tenían que ver con la ruptura de un paradigma que era el paradigma zafaroniano, ¿no? De zafaroni, de, de... Entonces, cuando vos tenés claro lo que vos querés hacer y tenés, eh, y alineás un equipo en eso, eh, el tiempo te da, te da un gobierno para cambiar. Entonces, esa es la pregunta que tenés que hacer. ¿Qué cosas son las que yo quiero cambiar para que eh, lo que nosotros, nuestro contrato social con la gente, se cumpla. Y eso fue lo que nosotros hicimos. Y a mí me dijeron, andá contra el narcotráfico, y para ir contra el narcotráfico en la Argentina tenías que hacer muchas cosas, pues no es que vos decís, vamos, vos le tenés que dar seguridad a, la, a, la, a, la, a las fuerzas de seguridad de que no las vas a, de que, de que vas a jugar bien y en el marco de la ley, que cuando hacen las cosas bien las vas a defender y cuando las hacen mal no. Pero esas cosas no existían. Es decir, a mí en el, en el caso Maldonado me dijeron 20 veces. Perdón. Para el, sí. Co, porque no, es, después por, hablamos, después hablamos sí, del tema. Pero es, es importante sí. lo que acabas de decir. Sí. Sí. ¿Con qué ministerio de seguridad te encontraste cuando llegaste? Me encontré con un ministerio de seguridad que estaba totalmente metido en la ciudad de Buenos Aires, porque la Policía Federal atendía a la ciudad de Buenos Aires. Entonces era un ministerio de seguridad muy porteño, no era nacional. Cuando nosotros pasamos la policía, eh, armamos un ministerio totalmente federal dedicado al, a, la, a los delitos federales, que son el narcotráfico, la trata, el terrorismo. Y no me encontré con un ministerio totalmente camporista, porque por ahí había pasado Bernie que era una mezcla, viste que Bernie es una mezcla, ¿no? De, de, de Kirchnerista cowboy. Eh, entonces, es, es, una, es una mezcla de duro y, y Kirchnerista. Entonces, no, eh, era un ministerio muy alrededor de él. La ministra, que era una persona que venía del mundo de, de bomberil, de los bomberos, mm. de... Eh, una persona muy amable, pero que no tenía poder, el poder lo tenía él. Y era, el ministerio estaba todo armado para él. No había un ministerio que investigaba el narcotráfico, que tenía, es decir, no tenía ordenado un programa, era todo alrededor de él, un poquito lo que está haciendo ahora, ¿no? Eh, pero bueno, pero tampoco me encontré con una cosa que, que vos dijeras es un desastre. La verdad que o sea, no era como otras áreas del gobierno. No, lo que pasa es que, claro, era un ministerio totalmente metido en la ciudad. Por eso, imagínate, las comisarías de la ciudad te llevaban el 80% del tiempo. Eh, cuando nosotros pasamos la policía, nos dimos cuenta que teníamos la capacidad de pensar un proyecto de seguridad en serio para todo el país y de lucha contra aquellas cosas que en la Argentina se habían dejado pasar tanto tiempo, ¿no? Así que la verdad que fue en ese sentido yo creo que fue realmente, a ver, interesante, ¿no? Interesante. Hoy cómo cómo la ves a Sabina Frederick, una mujer, perdón, no. que está más preocupada por perseguir a los que estamos en las redes que que lo importante. Sí, bueno, yo la veo. A ver, ¿cómo, cómo describirla? Eh, creo que ella entendió que tenía que, que tratar de. que desandó muchas cosas que nosotros hicimos, pero también por otro lado, eh, no podía ir totalmente en contra de la valorización eh, simbólica que nosotros trabajamos sobre las instituciones. Eh, porque sabía que si no no hacía nada. Pero bueno, los primeros meses fue de desabo de sabo, viste de led de led de led de led de led, todo nuestro que nosotros habíamos hecho. Y después le tocó la pandemia, que los, los primeros días fueron como yo, viste el surfer. Y ahora es como que ha vuelto la violencia fuerte. ¿eh? Te digo que bueno, los últimos. Yo ahora quiero entrar en eso. A vuelta, Primero. A vuelta, ¿eh? sí. Vamos a empezar a, a hablar del caso. Yo muchas veces pensaba, ¿qué dirá Bullrich cuando ve las pintadas de Bullrich asesina? En el caso de Santiago Maldonado, por ejemplo. ¿Te afectó? Yo que yo, no, porque yo creo que lo que hicimos nosotros fue histórico. Eh, yo creo que nosotros logramos con el caso Maldonado eh, mostrar cómo si vos... Eh, no tenés, no sos valiente, te imponen un caso, te lo construyen y te convierten en una mentira, en una verdad. Eh, y nuestro coraje, nuestra valentía, nuestra capacidad de, de desarmarle a las organizaciones de derechos humanos que fueron, eh, que no podían creer que, se, que nosotros les dijéramos que no, estaban acostumbrados a que todo el mundo les dijera todo que sí, Estaban acostumbrados a que nadie se les parara enfrente y le dijeran: No, mirá, no es así, no es una desaparición, están inventando, son todas cosas inventadas. Y, y, y que nosotros nos pusiésemos enfrente de un proceso que era: todos los días te tiraban una, ¿no? El camión, el, los binoculares, el que lo habían visto en un camión. Bueno, todos los días. Y nosotros, eh, decididos a defender una verdad, y como nunca se habían encontrado con eso, eh, fue como, digamos, algo inédito, que a mí me decían en los canales de televisión las cosas, yo creo que mi hijo me llamaba todos los días, viste ¿cómo estás mamá? Porque claro, veía la televisión y pobrecito, se volvía loco, eh, porque me decían, pero qué bruta que es Bullrich, pero qué cabeza dura, pero ¿por qué no alarga dos gendarmes? Y yo decía, alargar dos gendarmes porque si son inocentes, si no, si no hicieron nada de lo que no les ordenó el juez que hagan si actuaron bien, si no se llevaron a nadie, ¿por qué los voy a entregar? Si yo entrego eso, entrego la lucha contra el narcotráfico. Porque, ¿qué van a pensar los, los gendarmes? Que son recambiables. Que yo me salgo yo como política y los entrego a ellos. Eh, y yo estaba convencida, me convencí, trabajé mucho para convencerme, es decir, ¿en qué sentido trabajé? En el sentido de que yo sabía que, que eso era así, porque vi todos los videos, estudié, tuve un equipo. Entonces, eh, eso fue un cambio de paradigma. Hay muchas veces el ejemplo, eh, el caso, enseña mucho más que la teoría. Y en ese caso, nosotros mostramos que en la Argentina había un aparato armado para construirte mentiras y casos, y que si nosotros nos hubiéramos asustado, como tantas veces pasó en la Argentina, nos hubieran construido. Y, y, y Maldonado hubiera sido un desaparecido, una desaparición forzada de la gendarmería de Macri. Así que cre, creo que ahí fue, esos son como los momentos en que la historia cambia eh, y, y fue muy importante. Yo creo que fue muy importante para nosotros, como equipo, para el presidente y para el país. Cuando el te... país se, se empezó a animar mucho más a decir las cosas. Y a mí la no. gente me lo decía en la calle, ¿eh? Sí. Muchísimo. Sí, bueno, yo, yo recuerdo lo, todo el quilombo que se hizo y cómo vos saliste a defender a los gendarmes, cosa que no había pasado nunca que un funcionario defienda a las fuerzas de seguridad o a las fuerzas armadas, porque todavía acá vivimos con el relato de los 70, o sea, estigmatizando a tipos que tienen 25 o 30 años con lo que hicieron hombres que hoy ya están muertos. Totalmente, totalmente. Sí, además no poder eh, dar vuelta a la página de una historia eh, y de, a ver, cuando vos a una institución la convertís en, en, el, en, en el estigma, cada una de las personas eh, lo que hace es encerrarse y termina comprándose su propio estigma. Entonces, es, es muy fuerte eso y es, es muy fuerte desarmar eso. Por eso yo creo que eh, el, la idea que nosotros planteamos de, de, de darles un, un lugar y una oportunidad a las instituciones de seguridad que en la Argentina estaban muy vapuleadas y que terminaba la gente aplaudiéndolas y agradeciéndoles el trabajo contra el narcotráfico, fue, fue muy importante porque eso... Por eso te digo, eh, los cambios de paradigma son aquellas cosas que valen la pena cuando uno se dedica a la política, ¿no? Es, es que vos trascendés, trascendés, tus políticas trascienden, eh, no solo la persona, las políticas trascienden. Cuando yo el otro día escuchaba el cacerolazo por contra los contra que salgan los presos, los violadores, yo decía, acá. Acá la, y en todos los barrios, sí. acá la gente se quedó con nuestro proyecto. No compra el proyecto del kirchnerismo. Se quedó con el nuestro. Cree que el nuestro es mejor. En, en ese aspecto, ¿no? Sí. Cuando apareció, que después la maldad está en todos, en todos lados, yo repudio que hayan hecho públicas las fotos del cadáver de Maldonado. Pero sí. cuando apareció el cuerpo. ¿Qué sentiste cuando te avisaron, señora ministra, apareció el cuerpo? Bueno, en primer, en primer lugar sentí un, un, una, un alivio porque eh, terminaba con la idea de la desaparición. Pero es como que la historia te va construyendo un camino donde vos arrancás en una desaparición y vos te quedás pegado a la desaparición. Y después es como que el, el proceso era que si, en, que si a, a Maldonado le hubiera parecido un pequeño golpe en algún lado, eh, esa tesis hubiera triunfado. Al final ya era como que la desaparición no era tan importante como la idea de si había pasado algo. Cuando salió el juez a decir, no hubo participación de terceros, no tuvo un solo golpe, no tuvo absolutamente nada. Ahí fue el momento en el que yo sentí que todo por lo que habíamos luchado, 78 días durísimos, eh, confirmaron todo lo que hicimos y fue como, a ver, en el medio de la tragedia, porque había muerto una persona, claro. eh, la alegría de la verdad. ¿No? la alegría de la verdad, de haber defendido una verdad. Y a partir de ahí, no sé, cada vez que yo me encontraba con un gendarme, los, lloraban los gendarmes, me abrazaban, lloraban. Eh, no podían creer que alguien hubiese salido a defenderlos, ¿no? Eh, no lo podían creer. Es como que no, no les entraba en la cabeza, es como que ellos siempre sentían esta cosa muy, muy dura de la Argentina, ¿no? Es como que sos descartable, ¿no? Eh, y al sentir que hay alguien que. Porque en realidad yo también me jugaba. Claro. Sí. Pero bueno, yo prefería jugarme yo a, a jugar una, una decisión histórica que era pelear contra el narcotráfico, defender instituciones, mejorarlas. Eh, así que fue un proceso, la verdad, muy. No sé, muy 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 fuerte, pero eh, yo creo eso, ¿no? Que cuando vos cambiás la cultura, eh, podés decir, dejé una semilla sembrada, ¿no? Y eso, eso es importante. Y ahora hablemos, porque ya no, no vamos a entrar en la parte electoral y en lo que pasó, ya, ya se sabe y sería hablar más de lo mismo. Ya perdimos. Sí, ya está. Digamos, no. Perdimos, ¿qué va a ser? <laughs> Yo estaba más acostumbrada, ¿viste? muchos muchos de PRO habían ganado siempre. Yo como había ganado y perdido, era como que... Era Me medio carrió. Medio... Eras medio carrió. Claro, claro. Yo, yo venía más, más como carrió, ¿viste? ¿Cómo la sí. sintió Macri a la derrota? ¿Se la esperaba o para él fue un masazo? Yo creo que el 11 de agosto fue un masazo. Porque ahí nos sacaron 18 puntos. Ahí, ahí fue terrible. Y ahí parecía que el... País se te iba de las manos, ¿no? Uh -huh. eh, y que no llegábamos a terminar el gobierno. Pero después yo creo que él creyó en la remontada uh -huh. eh, hasta dos días antes, que, que ya era como que era una remontada demasiado grande, porque nosotros teníamos que subir y ellos tenían que bajar. Y si bien sentimos el, el, el digamos, de 32 a 41, 9 puntos más. Eh, no no pudimos, eh, sabía, yo sabía que no, pero bueno, siempre estaba esa expectativa. Esa ¿no? llamita, Había... claro, de esperanza que se podía ganar. No, no, yo creo que ya, yo no tenía la esperanza, <laughs> claro. pero hice todo para, para, para que la sociedad tuviera la esperanza. Y creo que eso es importante muchas veces en política, que aunque vos creas que, que no que no es posible un milagro, trates de construir la idea de que, porque sí fue un milagro que hoy la Argentina sea bicoalicionista y que nosotros tengamos una, una, una coalición que puede volver a ser gobierno. Y eso me parece que es un milagro porque las veces que, que terminó un gobierno republicano en la Argentina, eh, terminó casi en cero y nosotros no. Y eso, digamos, vos podés no tener la esperanza, pero si sabes que tenés que construir algo fuerte, es importante también, ¿no? Y hablando de construcción, eh, ahora estamos hablando, yo me acordaba las caras: Pichetto, eh, Mauricio, también María Eugenia Vidal, que no es de mis actores preferidos dentro de Cambiemos, pero bueno. Gustos, este, cómo están trabajando hoy en día, porque a ver, eh, ahí afuera hay un montón de gente señalando al gobierno, pero también están señalando a la oposición, porque acá hay un gobierno fuerte con todo el veneno que tiene el populismo avanzando sobre las instituciones y sobre los privados y siguen y siguen y siguen y siguen y es como que yo siempre rescato la figura dentro de Cambiemos de Wolf, de Waldo Wolf que es uno de los que más está en pie de lucha, pero, pero no es el solo, digamos. Bueno, eh, yo creo que ahí hay, hay un punto muy importante que nosotros tenemos que entender y que quizás a, a, lo estamos debatiendo en el PRO. Mucha gente del, que, que viene del, del Pro Ciudad uh -huh. eh, siempre pudo, como decir, bueno, meterse en la idea del partido más vecinal, ¿no? Nosotros somos un partido más vecinal y nosotros no somos hoy un partido vecinal. Nosotros so hoy somos un partido nacional que pasó por un gobierno nacional, que tiene un bloque de diputados, de senadores, que tiene poder de veto en el Senado, que puede decidir si un miembro de la Corte va o no va, eh, que impide que se cambie la Constitución. Así que tenemos muchas cosas. Entonces, nuestro, nuestro lugar es ese. Bueno, eh, te puedes poner en, en, en el lugar de, eh, de lo que fuiste, sino de lo que sos hoy. Entonces, eso significa estos valores: la libertad, la república, la defensa, de, y, y no confundirte en, en, en lo que significa eh, lo, que, lo, que, lo, que, lo que tenés como poder enfrente, ¿no? Porque bueno, siempre está esta discusión, ¿no? De que si es un poder bifronte o no es un poder bifronte. Nosotros tenemos que ver lo que hacen, no lo que dicen. Entonces, claro. si te mandan una ley de emergencia, si te cambian la jubilación, como vos dijiste antes, si te sacan el presupuesto, si te anulan el Congreso, si te quieren meter eh, los jueces por la ventana, eh, si te quieren, bueno, si, si quieren hacer todo eso es porque son eso. Entonces es, es importante, eh, puede ser que, que haya cosas que, que después vayan para atrás, pero... Pero la intención sin duda, está, digamos. Sin, sin, duda, sin duda la intención está, entonces hay que situarse ahí. Y bueno, yo creo que es, un, es una discusión, eh, un, un debate, que, que, que es un debate rico, pero creo que, que hoy en día eh, cada vez está más alineada la, la, la coalición de Juntos por el Cambio en esa idea, en esa mirada, ¿no? Me parece que también nos agarró la, la, la pandemia, la cuarentena, los que están gobernando, eso también uh -huh. es como, bueno, yo estoy, tengo, que, tengo otra responsabilidad, entonces... Eh, Creo que hoy estamos más ordenados y hoy la, la oposición se está haciendo sentir mucho más. Es, es lo que yo siento, ¿no? Eh, y es verdad que hay mucha sensación en la gente. Y yo, que todos los días tengo reuniones, me recorrí ya dos veces el país en dos meses con estos nuevos instrumentos digitales. Me recorrí el país dos veces y la gente muchas veces te dice eso. Che, pero Patricia, vos estás muy sola. Eh, bueno, vos decís, Waldo Wolf está solo. Eh, bueno, es un puñado de gente, ¿por qué no salen todos? ¿Por qué? Eh, porque siempre además está esta idea de que te hace sentir mucho el, el kirchnerismo, ¿no? que es la democracia de la imposición. Es yo te impongo, yo no debato, yo no consensúo, yo te impongo. Si te gusta bien y si no te gusta, no me importa nada. Te meto los votos y chau Entonces... Eh, vos decís, bueno, pero queremos el diálogo, sí, pero el tango se baila de dos. Si vos no tenés con quién hablar, ¿con quién hablás? ¿No? Sí. Entonces, creo que, que esa idea de imposición genera como eh, en la sociedad, como ¿y cómo lo frenás? Entonces, la pregunta es ¿y cómo lo frenás? ¿Y cómo lo frenás? Entonces, vamos a terminar en, en Argenzuela, vamos, vamos a terminar siendo Venezuela. Eh, y lo frenas. Mira, yo viví el conflicto del campo, que éramos muchos menos. Sí. Y lo frenas, lo frenas. Cuando, cuando combinás fuerza política, fuerza institucional, fuerza social, es decir, la gente se convierte en una fuerza social que defiende cosas concretas, intereses concretos eh, o, o valores concretos, tenés, tenés la capacidad de interferir en la vida pública. Así que yo estoy convencida de eso. Y hablando del PRO, yo me anoté dos nombres, seguramente hay más, pero me anoté dos nombres. Y sobre la juventud. Que así como hablo con vos, la otra vuelta hablaba con Agustín Echevarne, para mí uno de los mejores economistas del país, que ellos están formando su partido unidos. Y, y, y hay muchos jóvenes trabajando con con Echevarne, con Boyano y con tantos más. Pero en el PRO, por ejemplo, también hay jóvenes. Está Iñaki, que es muy conocido en las redes, y también está Matías Jofre, que es su dirigente, que está ahí en Pilar, que se está moviendo. Seguramente hay más. Eh, ¿Cómo ves vos a los jóvenes que están ahí, a ahí están, esta nueva camada de pibes que a la mayoría o quizás... Muchos vieron los errores, es decir, este no es el camino, hay que ir por acá. Por ejemplo, yo lo escuchaba a Iñaki y a pesar de que él eh, es un ferviente defensor de la gestión de Macri, marcando los errores, pero un gran defensor, él dice, yo no comparto lo económico, yo en lo económico soy liberal y no apoyo para nada lo que hicieron, pero creo que ese es el camino. ¿Cómo los ves vos? Bueno, a ver... Yo estoy trabajando, te diría que el 80% de mi tiempo se lo dedico a los jóvenes. Porque yo creo que, a ver, nosotros sacamos el 41% de votos y en los jóvenes solo el 24%. Eh, si nosotros recuperamos 10% más de votos en los jóvenes, tenemos más del 50% de los votos del país. Entonces, es tan importante. ¿Y qué es lo que hay que hacer? que ir a ver una batalla cultural. Entonces, yo los agarro uno por uno y le digo, muchachos, vamos a la universidad. Usted tiene que poner una mesita cuando se a la universidad y el profesor que le diga, vos votaste a Macri, eh, te voy a poner un cero. Tenés que pararte en el medio de la clase y decir, a ver, todos los, que, todos los que van a salir a decir que este profesor es un fascista, que este tipo no puede ser profesor cuando dice una cosa así, cuando solamente baja línea. Queremos libertad de cátedra, queremos aprender todo, no queremos solamente que nos bajen una línea determinada, no queremos universidades kirchneristas, queremos universidades. Y hay que ir a dar la pelea, hay que dar la pelea por las ideas. Y yo les digo a los jóvenes, hay que salir del closet. ¿Por qué? Porque muchas veces los jóvenes están como eh, a la defensiva, ¿viste? Muchas veces vos escuchas muchos nuestros que están a la defensiva, no son los jóvenes, también, no, yo no soy esto, no soy nunca te definas por lo que no sos, definiste por lo que sos, ¿no? en todo caso definirlo el otro. Sí, sí, vos sos liberal, sí, sí, yo creo en, en, en la libertad, creo en el progreso, creo en, en el mundo productivo, creo en la república, creo en las virtudes de la República, y no creo en tu populismo de mierda que llena el país de pobres. No creo en eso, y eso anda a discutirlo así. ¿Viste? con lenguaje joven, que vayan y que y, y tienen que ir a dar la pelea. Pero no por, por la fotocopiadora, que ya no existe más, eh, y por el centro de estudiantes, sino por las ideas. Eh, y yo creo que tanto Iñaki como, como Matías de la Pilarense, como todos los jóvenes, hay, mira, eh, en, en seis meses, vas a ver... Jóvenes pro, que vamos a tener otro nombre, yo ya me meto ahí, viste, como si fuera joven pro. Eh, jóvenes pro en todas las universidades. Y vas a ver que vamos a armar un aluvión de gente que se va a animar a, a, a discutir estas cosas. Que no, no puede ser que las universidades sean kirchneristas, No existe. Eso es. Eh, pensamiento único, es lo contrario a una universidad. Así que En, en el, el otro día eh, me llaman recontentos, porque como les estoy dando tanta manija a los pibes, recontentos que ganamos el centro de estudiantes del principal colegio secundario de Córdoba. Me llamaron lo, los chicos cordobeses recontentos, les mandé un mensajito, estaban re felices. Eh, bueno, porque se empiezan a animar. Y se empiezan a animar a decir las cosas y a pelear por, por las ideas y a pelear por sus ideas. Y se dan cuenta, pues yo digo, a ver si nosotros sacamos el 91% de los votos, muchachos, ¿ustedes se creen que no van a encontrar gente que piense como ustedes? ¿No se dan cuenta que nosotros somos la mitad del país? Porque hay un 8% que se enojó con nosotros. ¿No se dan cuenta que somos la mitad de este país? Entonces la mitad de este país piensa como vos. Entonces animate, salí y el otro va a salir si, si te ve a vos caminando. Pero me han pasado muchas cosas. Chicas, una chica cordobesa, me acuerdo, eh, que sentada, me dice: mi papá trabaja en el campo, y yo voy a la, a, la, a la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, la docta, y el profesor me dice que todos los que trabajan en el campo son unos garcas. Y yo no me animo a decirle que mi papá trabaja en el campo. Bueno, la próxima y se lo decís. Cayó la cuarentena. Así que lo, lo dejamos para. Para, <laughs> para cuando para termine la próxima. cuarentena, claro. Claro, pero, pero pero sí, pero es así. Es, es que los tenés que animar a que. a que... Y yo creo que hay, hay una juventud pro impresionante. Impresionante. Por todos lados. Y ¿Y ahora... re jóvenes. Iñaki, miles. De a miles hay. Sí, sí se está viendo. Y, y yo creo que más allá de las diferencias que pueda haber. Eh, en el plano económico, básicamente, y en otros mínimos, eh, y se lo decía el otro día Echevarne en la entrevista, acá tiene que haber un gran pacto de la oposición con 10 puntos claves, ponele o 20, diciendo vamos a hacer esto, 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 y esto es, no se pueden violar, pero unirse, los liberales, el pequeño, casi desaparecido, aunque muchos van a decir no existe, peronismo moderado y republicano, que seguramente debe haber algún par de locos sueltos por ahí, eh, los socialistas, democráticos, republicanos, o sea, una gran fuerza de la coalición cívica, etcétera, el MoPro, decir, estos son los puntos. Bueno, vamos a darle para adelante porque todos divididos, esta gente va a seguir avanzando. Y hablando de avanzar, ¿cómo lo ves Alberto Fernández? Más allá como presidente, ¿cómo lo ves? ejerciendo el poder y cómo lo está afectando eso porque se lo ve muy y yo lo veo lo veo a ver eh, lo veo como con un, como una doble personalidad no uh -huh. eh, una persona que de golpe te trata bien y, 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 y trata de ser profesor y explicar y de golpe bumba, te mete una patada por abajo de la mesa no me parece que es como una, una personalidad doble, ¿no? Eh, entonces nunca sabes. Eh, yo creo que él sabe, porque es un político de muchos años, que su, la base política que él tiene es muy inflexible y que él tiene un, un margen de una El margen de maniobra que tiene es muy pequeño, no tiene mucho margen de maniobra. Entonces, al no tener mucho margen de maniobra, él maniobra, ¿no? Es que es como. Un, un auto enorme en un garage chiquitito, ¿no? que no, no tiene mucha capacidad para meter el auto, sacar el auto. Eh, y bueno, y ahí se mueve, eh, tratando de construir su, su poder. Eh, había caído muy bien con el tema de la cuarentena, ahora empieza, ya la gente empieza a decir, bueno, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo? Entonces, eso también genera eh, la búsqueda de otras agendas. Eh, y cuando sale con otras agendas sale duro y después parece que arranca para adelante, después va un poquito para atrás, es como que está ahí siempre entre eh, ser más kirchnerista y ser eh, y mostrarse como distinto. Entonces, yo creo que eh, es como, como un tipo confuso desde mi punto de vista, ¿no? Bueno, eh, como que no sabe cada... muy bien. ¿A dónde va? O sea, Cada vez que hace kirchnerismo, la gente lo termina rechazando. A ver, cuando empezó con lo de la cuarentena, yo lo critiqué mucho las medidas extremistas, porque creo que no podés parar un país como el nuestro, con todas las deficiencias que tiene, sobre todo en materia económica, pararlo a cero, como lo hicieron. Y en ese momento, muchos seguidores de, de Cambiemos... Me salieron a matar. O sea, ¿qué quiero decir? Al principio, hasta los más rancios opositores al kirchnerismo lo bancaban. Le decían, vamos presidente, en esta estamos todos juntos, pum, pam, pam. Ahora se empieza a desvanecer eso. Y se pudo ver en la fábrica Vicentín, donde trabajadores y, muy, y los mismos ciudadanos comunes fueron y los repudiaron y los echaron. O sea, la gente no quiere más kirchnerismo duro. No, claro. Exactamente. Y. y... Y va, pa, va a ir para atrás en Vicentín. Va a ir para atrás. ¿Vos crees eh, que esto, esta medida la va a retroceder? Y yo creo que sí. Yo creo que sí porque, a ver, si vos, si vos mirás hoy, hoy eh, el panorama es: empresarios en contra, el pueblo en contra, eh, la justicia que en cualquier momento tendría que ser los primeros, que digan, no te metas acá porque no tenés nada que hacer acá la denuncia que presentó Juntos por el Cambio por abuso de poder eh, y algo que está muy en muy en la en la memoria colectiva de los argentinos que es la 125. Eh, entonces es, esto puede digamos yo estoy convencida que no no van a poder no van a, van a tener van a ir para atrás y va a ser el primer triunfo importante de, de la oposición y de la ciudadanía, porque acá fue la oposición y la ciudadanía, y las redes, y, 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 y los, los del pueblo de Avellaneda, ¿no? El grito de Avellaneda le pondría yo a esto, ¿viste? Si lo tendría ¿Mm? que titular, lo titularías así. El grito de Avellaneda, ahí sí. Sí, fue muy fuerte. El pueblo entero, el intendente diciendo, nos quieren robar. 90 años de sacrificio. Dice, acá cuando vino el Estado, dijo el intendente, eh, primero nos pusieron en el tren, después nos lo sacaron. Nos ah, hicieron una ruta y la ruta es un desastre. Nos hicieron un puerto y el puerto está destruido. Cada vez que vino el Estado, acá nos lo tuvimos que arreglar solos. Y le hicimos bien, todos inmigrantes, familia de trabajadores, a mí mi papá me mandó a estudiar, soy el primer profesional de mi familia, todos trabajadores. Estamos a 800 kilómetros de Buenos Aires y nos las arreglamos e hicimos una de las empresas más grandes del país y muchas más. Entonces, bien. no vengan ahora a querer sacarnos el sacrificio de toda la gente que trabajó muy bien. Y, 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 y sí, es eso, fue el grito de Avellaneda. Yo, yo estoy convencida que van para atrás. Bien. Eh, para cerrar y no quitarte más tiempo y agradecerte. No, por favor. Eh, ¿Cómo te ves a futuro? Te pido por favor que no me digas, quiero, estoy trabajando en esto, estoy trabajando acá con el pero No, ¿Cómo te ves a futuro? Porque se habla muchísimo y mucha gente dice, o se pregunta, ¿Bullrich presidente, Bullrich jefe de gobierno, o jefa sería de gobierno porteño? No, no, ¿Qué vos, te gustaría? Vos, vos sabés que yo te voy a contestar lo que vos no querés que te conteste. <laughs> Y te voy a decir por qué, te voy a decir por qué. Porque mmm, yo creo en el escalón por escalón. Bien. Yo creo que es escalón por escalón. Yo creo que si yo logro, con mucha gente, convertir al PRO y al a Juntos por el Cambio en, en una fuerza que esté en condiciones de volver al gobierno, eh, Ahí veremos. Yo salí de ministra de, 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 de Seguridad y nunca pensé que iba a presidir el PRO. Yo no venía del PRO, venía de otro lado. Entonces, es como que cuando, cuando vos marcas un camino, se te abren otros. Entonces, no sé, no, no estoy pensando. Si yo en este momento pienso en mí, eh, voy a hacer todo alrededor mío. Si yo pienso en la construcción, como vos dijiste antes, de una fuerza única, eh, porque, a ver, a nosotros nos hicieron una jugada de ajedrez. Nos movieron la dama la vez pasada y nos hicieron jaque mate, ¿no? Bueno. Y Cristina se bajó y, y nosotros no, ya estábamos sin jugada. Entonces. Yo quiero quiero construir el jaque mate nuestro ahora, entonces me interesa hacer eso y para eso no si yo pienso en mí no lo hago, ¿me entendés? Así que no es una no es una eh, respuesta para no decirte nada es, es lo que realmente creo. Además yo soy una persona grande que tuve, tengo muchos años de política, entonces puedo ser lo más y puedo no ser nada. Bien. Qué bueno, qué bueno escuchar eso, que, que, que no hay egocentrismo, porque creo que uno de los mayores daños que le hizo a la política argentina fue el ego de los diferentes, las fi diferentes figuras que han pasado, ¿no? Donde sí. se han podido construir grandes cosas y después terminaron en nada, y tantos hombres tan importantes. Ahora se me viene a la cabeza Ricardo López Murphy, yo creo que uno de los hombres que, que tendría que estar dentro de de cualquier espacio importante. porque realmente... Lo estamos esperando, siempre, siempre lo estamos esperando, Ricardo. Siempre. Pero, por supuesto, sin duda. Bueno. Sí, Patricia, me decías. No, 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 simplemente eso, que, que sí, yo yo creo que es un momento de antipersonalismos, ¿no? Diría Alviar. Mm. Eh, en serio, creo, creo en eso, sinceramente, creo que es un momento de de cuidar algo que tenemos, que la Argentina desde 1983 no lo tenía, que es que hay una oposición que le sopla la nuca al gobierno y que puede ser alternativa, es decir, que puede ser gobierno. Y eso, eh, después de Alfonsín, el radicalismo prácticamente desapareció. Después de, de la Rúa, la, de, el país se quedó, digamos, sin alternativa. Durante años no hubo oposición, eh, sacábamos 15%, 17%, 2%. Eh, entonces, hoy tenemos la, la, la oportunidad que, de que el país sea, eh, tenga alternancia. Y eso para mí es oro en polvo. Así que yo quiero cuidar eso. Bien, Patricia, muchísimas gracias por este tiempo, bueno, por esta charla. Espero que, que te haya sentido usted. cómoda. Re, re, bueno, también, Genial. Re cómoda, ¿eh? Un fuerte abrazo, Patricia. Te y mando a todos un beso, que, che. Gracias. Y a todos los que bueno. están del otro lado, muchísimas gracias por quedarse hasta el final y nos reencontramos en otra charla. Nos vemos. Un abrazo.